Okay, welcome. Good evening to all of you. It is a pleasure to be here. Good evening, teacher. Thank you. Porque voy a clase. Okay, we are ready. Ah, viejo, el tele. Ah, de tarta. Sí, ahora volver a apagar la voladita, la cajita y volver a prender. Okay, I'm ready. Hello, good evening. This is Angel Giovanni. Hello, Angel. How do you feel today? Hello, teacher. Okay. Let me see my filter. Okay. Today, what we are going to do is just a review about the topic that we have studied. Lo que haremos el día de hoy es un repaso de los temas estudiados. Waiting that if one of you has some doubt related with it, you are going to clarify it. Pensando en que si hay alguno de ustedes que todavía tenga dudas referente a algún tema, que quede muy claro el día de hoy. Porque estos temas ya no los veremos. Okay, let me see. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, tell me if you are able to see all the activities in the platform, if you already resolved. Me van contando si ya accesaron a la plataforma, si ya hicieron las actividades.
Tell me. Hello? Let me see, we had 17, 16, I guess. Okay, let me start now. Teacher. Oh, hello? Good evening. Good evening, sir. Yo no puedo, no he podido todavía entrar a la plataforma. Mayra me dijo que me iba a crear un correo, pero hasta el día de hoy no lo he recibido todavía. Ok. Y hoy en la tarde estuve intentando, cuando salí de mi trabajo, intentar meterme en la plataforma, pero no pude. Solo me decía error. Sí. Bueno, esperemos que le ayude a la compañera creándole su cuenta. Y que se lo envíe lo más pronto posible. Por ahí le voy a recordar. A ella para estar seguro de que sí estamos dándole el seguimiento. Está bien. Teacher. Tell me. You has in ways for English and your ways English. ¿Cuál ha sido su forma más fácil de poder aprender el inglés para usted? The way that I have used in order to learn English is just at the beginning, I start listening different kinds of music in English. At the same time, nowadays you have the opportunity to do it watching series in Netflix and HBO, but you need to put it in English, no caption at the beginning. Later on, you can use caption, because if you put caption, what you are going to do is it just to keep in reading, and you need to, first of all, I consider that it's better to sharp our ear in order to understand exactly what they are talking about. Hola, todo eso. Una de las maneras más fáciles es oír música en inglés, aunque hay que tener cuidado porque no todos los cantantes pronuncian de una manera tan adecuada que podamos entender. Generalmente los estudiantes a veces buscan lo más complejo solo porque ese es el tipo de música que les gusta. Pero realmente para aprender creo que es mejor las canciones de antaño, las viejitas, y de esa manera pues ahí están más pronunciadas. De hecho, si ustedes así lo toman a bien, yo podría compartirles algunos videos que tienen el caption ahí para que ustedes vayan viendo, si así lo consideran. También en la plataforma de TikTok hay muchos videos donde podemos ver la letra de la canción y su pronunciación. Y lo que dije fue también que hoy existe una mayor facilidad para aprender un idioma, ya que están las diferentes plataformas como Netflix, HBO, bueno, tantas que hay, donde uno puede elegir el idioma. Pero la cultura que hemos tenido siempre, que si la película está en inglés, andamos buscando pasarla a español. Entonces hoy tenemos que invertir todo eso. Si yo lo que quiero es aprender, comencemos afinando primero el oído. Esa es la manera, cómo. Como oyendo
pues viendo la televisión, la serie en inglés y oyendo cómo. No voy a entender el significado al inicio, eso es lógico. Pero al menos voy aprendiendo la pronunciación. Cuando ya alguien más me la mencione, yo voy a identificar, a asociar. Y eso es muy importante. Entonces, es un proceso para luego comenzar ya a producir sonidos. El problema es que en nuestro sistema nos enseñaron distinto. Primero, en la escuela nos enseñaron, nos llenaron la pizarra de tantas cosas y al final, pues, se quedó la pizarra llena y no hubo ni tiempo de leerlo ni de pronunciarlo. Entonces, eso es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, hoy se le está dando como un giro y se está focalizando más en la parte de speaking, para que la gente aprenda a hablar primero. Y porque ese es el método más adecuado, para aprender a hablar primero y luego a escribir. Esa sería la forma más adecuada. Entonces, herramientas hay muchas. Elijan la que más les guste. Y tratemos en los tiempos libres de ver lo que nos gusta, pero que sea en el idioma. Y de esa manera vamos a seguir hacia adelante. ¿Y los trabalenguas qué tan buenos son para...? Ah, esos nos ayudan un poco a ejercitar nuestra lengua, nuestro vocal cord, la parte donde nosotros producimos los sonidos. Entonces, eso nos ayuda bastante a mejorar en la forma de pronunciar. Que todo al inicio es complicado, sí es complicado. Pero el proceso es así. De esa manera vamos avanzando. Y ya luego, cuando ya tengan mayor conocimiento y alguien les pregunte algo, si yo no sé la respuesta, no voy a dar no voy a dar una respuesta que me imagino. No, aquí no se trata de imaginarse nada. Sé o no sé. Porque no sabemos qué nos está preguntando. Entonces, no le puedo decir yes. Y si él me está diciendo algo que tal vez me afecte a mí. Entonces, por eso es que debemos de aprender exactamente cómo. How we are going to understand and interact with the people, you know. But this is the process that we are following. And that is the reason why at the beginning I start talking in Spanish and also in English. But as soon as the time is going, I need to use more English than in Spanish. And that is the main goal that we have, that you can understand exactly what I'm going to say. El objetivo principal es que entiendan exactamente qué es lo que yo digo, qué es la instrucción que doy. Ahorita, como hemos iniciado, yo he ido hablando español y luego en inglés para poder ayudarles. Sí, porque a veces usted menciona unas palabras que cuando menciona dos o tres más, le puede entender lo que va diciendo. Ya sí. Cuando donde me pierdo ya es donde empieza a hablar. A veces hay palabras que todavía no las había escuchado. Sí, pero es lo que le digo, es por asociación. Y yo tengo que crearles el ambiente de que vean la necesidad de usar el idioma. Entonces, cuando yo comienzo a llamar a uno por uno y le digo, fulano, participe, haga aquí, es para eso, precisamente, para ayudarles a que ustedes puedan mejorar, puedan desarrollar el idioma. A mí no me cuesta nada darles la clase de que comienzo hasta que termino full English, because that is my job, and I've been working in a university for more than 10 years. Teaching different subjects, but you know, I need to go down to the level that you are a beginner, and that for that reason I need to start in that way, you know. Por eso yo trato que de flexibilizar e incluso de pronunciarles las palabras, la mayoría, de una manera que sean entendibles. Porque si yo ya no abro mucho la boca y comienzo a friccionar más los sonidos, maybe it's going to be really difficult for you to understand the way that I'm going to speak.
Pero por, para eso estamos acá dosificando, dosificando. Así que ahí estamos. Voy a pasar la lista y luego iniciamos con el tema que tenemos para el día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna consulta. La podemos hacer. Hola, hola. Hola, hola. Hola, teacher. Today we are going to make a review about the topic that we already started. That is why I told you that you are going to have the opportunity to polish what you have learned. But before, let me check up the attendance now. Ana Victoria? Victoria? Present, teacher. Okay, Andres Leonardo? Present, teacher. Okay, Angel Giovanni? Present, teacher. Present, teacher. Okay, Brenda, Natalie. Present, teacher. Okay. Carlos Eliasar. Carlos. Hello. Ahí está Carlos. Okay, Diana Yamilet. Present, teacher. Erika Veronica. Present. Okay, Evelyn Karina. Present, teacher. Okay, Ingrid Elizabeth. Present, teacher. Okay, Ismael Ernesto. Present, teacher. Okay, Jose Alejandro. I present, teacher. Okay. Julia Janet. Julia Janet. No. Bueno. Katia, María. Present, teacher. Okay. Luis Armando. Luis. No here. Marvin Alexander. Present, teacher. Mayra Elizabeth. Present, teacher. Michael. Michael. Rosalie. Rosalie. No here. No está. Sandra Ivette. I'm still teacher. No está Sandra. Sonia Esmeralda. Present, teacher. Okay. Bueno, los que no me respondieron, ahí me avisan cuando ya estén. Rosalie, I call you, and you didn't answer me. Rosalie, I see you there, but you don't say anything. Encienda su micrófono, Rosalie, and say hello. Good evening, Rosalie. Good evening, present. Hi. Tenía problemas con mi micrófono. Okay, ahí estamos. That's good. Thank you. Okay, let us start talking about the, let us make a review about the previous class. What do you remember about yesterday? Who wants to talk about this?
previous class. First of all, tell me the topic that we studied yesterday. Possessive adjectives. Possessive adjective, okay. Okay, thank you. Erica, Veronica, could you give me some examples using possessive adjectives? ¿Podría darme algunos ejemplos usando adjetivos posesivos? Come on, Erica, you can do it, you can do it, you can do it. Okay, remember, you need to have it in your mind in order to use it. Recuerden, sí. deben de tenerlo ya en su mente para poder usarlos. No se confíen tanto al cuaderno, el inglés es práctico, es un idioma. Sí. Común y corriente. Erika, díganos. She is happy. Fine. No me quiere decir divertido. My friend is very fine. Okay, y la primera oración que nos dijo, ¿cómo fue? Could you repeat the first one, please? She is happy. Mm-hmm. Okay. Ahí tenemos que tener un cuidadito. ¿Cuál es el cuidadito? ¿Quién me dice? Natalie, tell us. Díganos. She is. Ah, ok. Sí, porque. Ok, díganos, César, díganos. Afirmativa, ¿verdad? Sí. I am a doctor. Hold on. No avancemos mucho. Ok, yo dije possessive adjectives. Ah, ok. Entonces, no nos confundamos entre adjetivos posesivos y pronombres. Sí, porque ella me dijo she is happy. Y si voy a hablar de possessive adjective, voy a decir her name is Maria. ¿Ya? Ok. Esmeralda. Ok, thank you, Natalie. Oh, I don't know if you want to add. Now. You're welcome. No sé si quiere agregar algo más, Natalie. No? Okay, Esmeralda. Eso le quería decir, teacher, de que los adjetivos posesivos para el hombre es his y para la mujer es her. Bingo, excellent. Sí. Excellent, eso me gusta, que estén en la jugada. Vean, algunas veces le voy a explicar esto porque... podría ser pensarse cuando ustedes dicen una oración, la oración que ella me dijo, la oración está correcta, la que me dijo Erika. Entonces, yo los dejo a ustedes, que ustedes terminen de decir lo que me van a decir, pero luego, allá en determinado momento, yo trato de inducirlos al tema que yo estoy diciéndoles. Por eso es que a veces yo no soy así de tajante, que ni han terminado de decir las cosas, y yo les digo, no. No, yo le doy libertad, porque esa producción que hizo Erika de decirme esa oración, eso es importante para mí y para ella también y para todos ustedes. Entonces, no es de pensar de que todo está perdido, no, es ganancia para todos. Así es que no se me aflijan y no vayan a decir, ve, dijo esto y él no dijo nada. Sino que yo tengo que buscar el momento adecuado para poder hacerlo, porque si no, después van a decir, no, ya no digo nada porque ni hemos terminado de hablar cuando él ya está corrigiendo. No, tengo que soltarlos, tranquilos, take it easy. But I need to create that rapport in order that you feel comfortable, you know, in order to participate in the class. Pero si usted no siente esa empatía en la clase, usted va a decir, no, mejor ni participo. Entonces,
Siéntase free de poder expresar lo que quiera, ¿ok? Referente al tema, de luego. Ok. So, María. Carlos, creo que me quería decir algo ahí. Por ahí le di una manito. Sí. Yo creo que en lo que se confundió es de que ella estaba en el tema del verbo to be y no en lo possessive adjective. Creo, o sea, no. Sí, pero ya. Eso era como que yo era como. Sí. No corregido, sino como darle esa respuesta, según yo. Sí, pero ya ella ya tomó apunte y ya dijo, sí, es cierto. ¿Cierto, Erika? Cierto. Ok, perfecto. Ok. What else do you remember that we talked yesterday? Remember, today we are going to make a review about all the topics that we have studied. I already got all the exercises that we are going to use. By the way, I told you to send some exercises, but at the end I didn't send you. Yo les dije que les iba a enviar un ejercicio y al final no se los envié. Primero porque en la clase anterior los vi que estaban bastante preocupados buscando al compañero para hacer la actividad y al final algunos no lograron contactar al compañero. Entonces yo no quiero que se vayan a desesperar. Y entonces yo dije, no, mejor lo vamos a hacer. Por eso le puse ahí, take it easy, tranquilo, tranquila. Así es que hoy es el momento that we are going to work here. Okay? Okay. Any questions so far from here? No? Okay, I need a volunteer. Okay. Necesito un voluntario. Okay, listen. Try to understand what I'm going to say. I need a volunteer who can create one sentence with each possessive adjective. If you consider that you can do it, raise your hand and tell me. But in a hurry, without watching any paper. Okay, me comprendieron qué es lo que dije. Ingrid, dígame qué fue lo que yo dije. Veamos hasta dónde llegó. Bueno, lo que logré comprender es que necesita que alguien me dé una oración con adjetivo posesivo, creo. Ok. Pero, no sé, luego me perdí. Sí, vamos bien. Veamos quién más va a complementar. Marvin, ¿hasta dónde comprendió? Igual hasta en eso me quedé de que necesitaba alguien que diera una oración. Okay, veamos. Diana, dígame, ¿hasta dónde? Ok. Adjetivo afirmativo. Que alguien dijera la oración con adjetivos que lleve en posesión, de posesión. Okay. Ahí también le comprendo. Okay, thank you. Ismael, what about you, sir? Tell me. Pues yo lo que pude comprender era que quería un voluntario, ¿verdad? Okay, sí. Ajá, de que pudiera hacer una oración con cada uno de los adjetivos posesivos. Okay, bingo. That is instruction. Eso es, necesito una persona voluntaria que me diga, yo le hago una oración con cada uno de esos adjetivos posesivos, sin estar mirando nada. Ahí sí, así quiero. Ok, no veo manos. I don't see any hand up. Come on, you can do it. You already got in your mind. What you need to do is just practice. That is what I want to see, because that is the topic for today. Ok, let us see. Wow, hoy no me puso el nombre de Evelyn, me puso el número, me apareció un número ahí. Deja ver si lo puedo cambiar, porque necesariamente debe tener su. Déjame si. Ok. Pero si quizás me confundí cuando ingresé en el
No sé, y ahí me parece eso. Pero revíseme, por favor. I'm going to put Evelyn. Okay, solo Evelyn. Okay, go ahead, lady. The rest of the class, I need that you pay attention. El resto de la clase, por favor, necesito que preste atención. No para verle los errores, sino usted va a decir, ve, solo lo va a identificar. ¿Sí? Y luego usted cuando ya haga las series. Ok, go ahead, Evelyn. Solamente tengo una duda. Ok, es para objetos, ¿verdad? O para animales. Sin la tilde. Sin el apóstrofe, apóstrofe. El apóstrofe, ok, sin el apóstrofe. ¿Es para animales o solo para objetos? ¿O se puede de los dos? Animales y cosas. Ah, ok, sí. Entonces sería... Is, May, Scooby-Doo. Ok, no te viendo ahí, pues. No, don't chill. Ah, ok. Ajá, pero usted entendió que le está diciendo. We're cheating is a lot here. Estoy viendo el cuaderno realmente, sí, pero fíjate que estaba, ¿cómo se llama? Escuchando un podcast de Spotify. Ahí, okay. Súper bueno, la verdad. Ok. Ajá, pero... Ay. Ajá, y con respecto a lo que decía la otra compañera, que his es para hombre y her para mujer, ¿verdad? Cuando nos referimos a mujer es here. Here name is Catherine. His Ney y Pablo. Her name is Catherine. Her name is Catherine. In American accent, it sounds that way. Her name is Catherine. His name is Michael. Okay, you can do it that way. Okay, I'm going to give you an example how you can do it in an easy way. For example, you can say, hello, my name is Max. I live in San Salvador. I like your glasses. Listen, how I'm using different objects. His shoes look new. Her last name is Rosales. Our neighbors used to play soccer on the street. Their families want to celebrate his birthday. ¿Cuántas de esas oraciones me quedaron claras? Ok, pero tranquilos, take it easy. Bueno, y al final sí le va a tocar hacerme algo así, in a hurry, pero vamos a hacer un review ahí. Ahorita tranquilitos, no quiero que estén ahí como afligidos. No se trata de eso. Okay, what I want to show you is the material. Necesito mostrarles el material que estamos usando. Algunas veces ustedes han de pensar y han de decir que no lo usamos, pero sí. Okay, if you take a look at this part. Right here, the activity number one say vocabulary practice. A six different pattern, their names and their occupation. You can find this information. Usted puede encontrar esta información. Let me show you the page. I'm going to show you the number of the page. It is
It is 17. En la página 17, ustedes van a encontrar la clase de hoy. Okay, we are going to have this chart. Vamos a tener este cuadro. You are going to work in group of six and you are going to ask names and you are going to write in down your notebook and also the occupation. Vamos a pedirle el nombre, pero no es que le va a decir, hey, como te llamas, no. What's your name? Y para pedir la ocupación, ¿cuál es la pregunta? La hemos dicho varias veces. What do you do? What do you do? What do you do? Okay, let me see first of all the chat. Somebody voy en camino. Okay, ¿quién fue? Problemas con el micrófono. ¿Quién más escribió? Bueno, por ahí estamos. Let me create a breakout room. I got only just 17. Tengo tres que no se presentaron hoy. ¿Será que andan de party porque es Friday? Bueno, podría ser. Ojo con las asistencias, por favor. Tomen muy en cuenta que no podemos darnos el lujo de perder una sesión. Bueno, hacemos entonces tres equipos y uno me va a quedar de cinco. Okay, as soon as I send you the invitation, so please try to accept it, please. Okay, si son seis, como solo son dos preguntas, creo que en cinco minutos lo hacemos. Tomen apuntes, por favor. Okay, let me see the time. Okay, 5 minutes. Okay, here we go. Si alguien necesita ayuda, sabe dónde está el botón de help. You can click on it and I can give you a hand in order to resolve any problem that you have there. Okay, here we go. Teacher. Hello. Me regreso a la sesión principal. Let me see what can I do in order to give you a hand. Déjeme ver qué puedo hacer. No me aparece aquí asignada. Me cayó la invitación, le di confirmar, me dijo que estaba asignando, pero de ahí me dijo regresando a la sesión principal. ¿Y usted le dijo que sí? Sí. Y se vino para acá. Bueno, ahora la voy a tener que mandar para 245, 24. Ok, la voy a mandar para el 3. Ok. Ahí le toca, ahí le envié la invitación. So please click on it and accept. Ahorita. Ya le llegó, ya le envié la invitación. No la veo, teacher. Sí, ya le cayó. Vamos a ver. ¿Cómo le parece? No, no la veo. Okay, la voy a enviar. Enviarme la mano. Hoy la voy a enviar para el 2 otra vez. Ahí está. Vaya, gracias, gracias. Click on it, click on it.
Okay, welcome. Now, what you are going to do is just to share the information that you have there. How you are going to do it? For example, if the first name that I have in my list is, let me see, Andres, I'm going to say in this way, his name is Andres. And now you need to tell me the occupation, and you are going to say his occupation or profession is, and you mention, for example, engineer, mechanic, doctor, lawyer, whatever you want to say, okay? Who wants to do it? Who wants to do it? Only one. Hello? Okay, do it, Andrés. I am, ¿cómo se diría encargado de proyectos? Excuse me? Encargado de proyectos. In charge of project. ¿Cómo? In charge of project. In charge of project. Lo vamos a decir así en una forma básica. Uh-huh. Okay. Sí, okay, no me dio a entender quizá. Lo que quiero es que en su lista que usted tiene, ahí tiene 5 o 6 nombres, ¿cierto? Sí. Okay, lo que yo quiero es que usted me comparta esos datos. Ah, okay. Usted me va a decir, the first one, el primero is, ¿sí? Okay, the first is Ismael. He is a computer drawer. Okay. The second is Evelyn. Here is a supervisor. Ojo. Ahí cómo sería. She is. Okay. She is a supervisor. Okay. She is supervisor. Okay, continue. The next partner is Anna. Okay. She is biology. Okay. The next partner is Diana. She is visual advisor. Okay, visual advisor. Visual advisor. Okay. The first partner is Mayra. She is a secretary. Okay. That's it? Solo eso. Okay, thank you. También pudo haberlo dicho cuando iba dando los números. Number one, his name is fulano de tal. Si era hombre, her name is fulano de tal. He is, y la profesión, she is. Eso es lo que quiero, esa práctica, sí, in a hurry. Okay, next one. Solo van a ser 5 en esta actividad. Luego los demás practican en otra, así que anótese ya. Tengo solo 5 cupos. Only 5 passport. 5 pasaportes. Ya solo 4 porque ya Andrés se llevó 1. Okay, Katia. Okay. Number 1. Her name is Erica. She is quality auditor. Auditor quality. I don't know. Okay, continue. Don't worry about that. Okay. Number 2, his name is Carlos. He is technical electric. Number 3, her name is Rosalie. She is document assistant. And number 4, her name is Sandra. She is a programmer, software. Okay, computer programmer. Computer programmer, okay. And finish. Okay, thank you. Okay, next. Who's next? Okay, lo voy a hacer dedocráticamente como no quieren.
Yo lo voy a hacer dedocráticamente, entonces. Let me see. Okay, let us invite somebody from San Francisco showing the Golden Gate Bridge. Alguien que nos está mostrando el Golden Gate Bridge. Sandra Yvette Mendoza de Flores. Your opportunity to do it. Okay, let me check. In our conversation, I ask or I listen to Carlos is a technician, electrical technician. He is electrical technician. Erika Veronica, she is QA. Quality check. Katia Maria, she's a auxiliary documentation or a file auxiliary. Rosalie. I don't remember. You need to keep in mind the info. You need to keep in mind the info. Okay, Esmeralda, it's your turn. Okay, number one, Ángel Mario. Ángel, sí, creo que escribí bien su nombre. He is manager. He is a manager. Okay, he is a manager. He's a manager. Manager. Natalie Funes, sales consultor. Sales consultor. Marvin. Sal consultor. Marvin, he is assistant. Alejandro, no le alcancé a escribir su ocupación, que es number four. Y number five, Ingrid Montoya is manager. Okay, manager, manager. Try to repeat again. And me, manager. 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 Okay. Manager. Ahí mire cómo cambia el sonido. Manager. Yes. Manager. Ingrid Montoya, manager. Manager, okay, manager. Okay, thank you. Let us continue. Veamos, somebody else wants to do it. Mayra, what about you, Mayra? Are you ready, Mayra? No? Good evening, teacher. Yes, I am here. Okay. Yo llegué un poco tarde a la sesión por el problema que tuve, solo alcancé a escribir como tres. Only three? Okay. I think that you have a difficult day today. A lot of work to do today. Mucho trabajo hoy. A lot of work to do today. Yes. Okay. Okay. Go ahead. Continue, Mayra. The number one. He is Andres. Okay. Your name is Andres. He is in charge of project. Number two, Diana Jamilet. He is visual advisor. And number three, Evelyn. He is supervisor. Solamente. Okay, thank you. Don't worry. Okay, let's move forward. Thank you. Maria, want to say something?
¿no? Okay, let me show you something out here. Let me show you the material. Okay, this is the first activity that we need to do. You already talk about. Okay, now we need to talk about a spelling bee. Have you heard something about a spelling bee game? What do you know about that? ¿Qué saben de spelling bee? Have you ever seen the picture with that name? ¿Alguna vez han visto una película de Spelling Bee? ¿No? Yes, teacher. Okay, se la va a recomiendo, se la Ismael, si se recuerda el nombre. No, I don't remember. You don't remember? I guess, it's, well, there are more than one. What I saw is about a color girl named Matilda. I don't know if it is the same. La que recuerdo es una donde sale una morenita, una niña morenita llamada Matilda, donde el papá la presiona que se aprenda la mayoría de palabras de su nivel. Eso es recomendable. Le voy a buscar alguna por ahí para que la puedan ver. El Spelling Bee es algo que se hace in all the schools in the United States in order that the student can develop the skills. Ellos para que desarrollen las habilidades de poder manejar todos los sonidos. Incluso hay que aprenderse cómo se pronuncia la palabra y el significado y de dónde proviene. Muy interesante, ese es el Spelling Bee. Es como lo que estuvimos haciendo el día de ayer con el juego. Spelling, yeah, spelling. Okay, we are going to repeat something. Let me see if I can do it now. Related with Spelling Bee, because it's the second activity that we need to do. Okay, hold on a second. Let me try to do something different. Okay, let me show you this. I need to be sure if it is not the same that we used yesterday. Okay, let me get bigger in order to see it. Nice, it's a little difficult for your level. Let me look for another one. Okay, well done. Okay, let me use the same that we got yesterday, and we are going to look for a different category. Okay, I got it. I'm going to share it with you. Okay, I need that.
somebody can choose one of the categories that I have here. Nature. Okay, take a look at the words. Take a look at the word that I have on top. I got beach, bush, flower, island, lake, leaf, mountain, river, tree, wave, cloud, lightning, moon, rain, rainbow, snow, star, sun, tornado, and wind. Remember, today you are going to say the word and then you are going to spell it. Okay, here we go. ¿O necesitan más tiempo para ver las palabras? No. Okay. Measure, here we go. Okay. But let me do the following. We are going to do this. Okay, Ana Victoria, your turn. Tell me, letter. Letter. Cloud. Is a cloud. Teacher, I don't know. I am not sure it is. That is a cloud. No, the it's name. Not, it's not a cloud. Or could be a cloud. Okay, let us try with the letter. Tell me a letter. C. No. Letter? C. Okay, letter C. No C. And tornado start with letter T. Somebody can give her a hand. Alguien que le dé una manito. Bush. Okay. Letter B. Okay, bingo. Next one. U. Next. S. And how you say it? ¿Cómo dice? It's missing one. Bush. No, it's missing one letter. H. How do you pronounce the word? H. Okay, Andres, tell me. S. S. T. T. A. R. R. Mm-hmm. R. How do you pronounce it? Okay. Angel, Giovanni. R. A. D. D? D. This one? White ever. D, uh-huh. D. D. Uh-huh. White. R. Another R? A. A is this. Lo que pasa es que no me puedo, no recuerdo cómo se escribe. Ay. But do you know what is this, right? Right. Uh-huh. It's a river. River, Everton, river. Mm-hmm. River. Okay, and how do you spell it? And how do you spell it? Sería R. Okay. A. A? Mm-hmm. Is this? It's not A. E, perdón. E is this. Sorry. It's not E. I. I, perdón. Que no, sorry. Se le olvide. I. I, B.
be. Is. Are. Okay. Thank you. Brenda, Natalie. Not here. Brenda, she's not here. No está acá, Brenda. ¿Lluvia o nieve? Excuse me. ¿Es una nube o lluvia? You need to tell me. What do you think? Es nube, Natalie. Natural. Thank you. Okay. Natural. Sí. No, sí. No, sí. No. Is no. M. 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 No. Nuh-uh. M. 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 Uh-uh. S. S. Ah, S, okay. Oh. No. Only one, N. Only one, only one, please. N. N. M? O N. N. No, N. 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 O. O. W. W. Es now. Wow. Lo siento, era nieve. Perdón. Ok, Carlos. Sorry, I don't know. Carlos. Hello. I don't know. No idea. And now. L. L. Okay, let us see. L. No L. W. W. I. N. D. Okay, thank you. Let us move to another activity. Okay, let me switch. I'm going to switch. Let me see. Let me switch. Voy a cambiar la actividad. Okay, in order to refresh your memory related with the topic that we already have started. Okay, hold on a second. Let me see which one is around. Hey, chair. Hello, sir. This word. I find a platform. Which one? Las que acabamos de hacer ahorita. When? Las acabamos de hacer. Esas palabras las encontramos en la plataforma. No. 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 These are exercises that I give you in order that you can interact and can learn how to pronounce each letter of the alphabet. Si alguien puede tomar una captura de pantalla y podría compartirla para aprender mejor todas las frases. Okay, good idea. Okay, let us switch a little bit. Okay, hagamos un cambio. We already have studied this, my, your, his, and her.
Okay. And also how we can ask questions. ¿Cómo puedo yo incluso hacer preguntas con esto? What's your name? What's his name? What's her name? And the answer, my name is Angela, his name is Kevin, her name is Julia. Yeah, you can use it too in order to ask questions. And also right here, we have four different chart conversations. Somebody asked, what's your name? My name is Nancy. What about the second one? What is his name? Which one is the right one? His or her? ¿Cuál es el correcto ahí? His or her? His her. His. Okay, tell me the answer, the full answer, please. Regáleme la respuesta completa, incluyendo la palabra que usted considera que es la correcta. His name is Chin. Okay, his name is Chin. What about number three? What's her name? Her name is Alima. Okay, her name is Alma. Her name is Alma. And number four, what's your name? The answer is? My name is Vincent. 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 Okay, Vincent. Okay, let us resolve this one. This is going to help you a lot. Okay, let me see here. Okay, I'm going to get very bigger. Okay, with this information that we have here in Tufts Adult School and Tufts Adult School, we have the names, first name, last name, area code, phone number. Based on this, you are going to answer this this information related with his, what is his first name? What is his last? What you need to put here? Name. Okay. Número tres, hágamela por favor, Ingrid Elizabeth. Number three, ¿cómo voy a decir? ¿Sería el número o la palabra? No. Va a usar esto que está aquí. What is? What is area? Area. Area. Area code. Aquí está arriba, mire. Area code. Es que no sabía cómo pronunciar. Area. Okay, area code. Okay, and we got the answer at this side. Okay. Dígame, Ismael, number four. Number four. What's his phone number? Okay, what's his phone number? Si yo quiero dar la respuesta, if I want to answer, it is 555-9687. Okay. Okay, number six, I'm sorry, number five, Jose Alejandro. Hi, teacher. Ask the question, ask the question. Okay, you tell me. Number five. Oh, hey, wait me. Okay, in order to answer number five, you need to use this information about size. Okay, okay. Yes, sir. Number five is No. You need to ask the question. Aquí está en negrilla el primero. What's her? Beautiful. What's her code?
¿Cuál es su código? Okay. Okay, a Julia y Anet, ¿apareció? Julia y Anet, ¿está? Hello. Okay, number six. Hello. What's her number? Repeat again. What's her number? What's her number? Okay, what's her number? Okay, seven. Katia? What's her name? Pardon. What's her last name? Okay. Ajá, ahí eso es que debemos de estar en la jugada ahí. Okay, number eight. Sería Luis Armando. ¿Apareció Luis Armando? Luis, are you there, Luis? Not here. Not here. Okay, Marvin Alexander, number eight. What's her first name? Okay. Could be in that way too. Okay, thank you. Let me switch a little bit. Vamos a hacer un cambio. Let me go to see my presentation. Okay, now I'm going to continue. Este lo vamos a resolver así, in a hurry. Okay, complete the sentences below. Let me see, sería siguiente, Mayra Elizabeth. Number one, she is from Russia. Name is Svitlana. Which one are you going to use? He, her, his, my, our, their. Quiero que me lea la oración completa. Okay. She is from Russia. Russia. No sabía cómo se pronuncia. Okay, go ahead. Her name is Svetlana. Okay, Svetlana. Okay, Russia. Okay. Okay, Russia. She's from Russia. Her name is Svetlana. Okay, thank you. Voy con Michael, number two, Michael, number two. Michael, are you there, Michael? No está. No apareció Michael. Okay, Rosalie, your turn, number two. Rosalie dijo que se iba a ausentar unos minutos, teacher. Oh, Rosalie. Okay, okay, continuemos entonces. Sería Sandra y Beth. Be careful okay. With your light. Be careful with your light. She's from Russia. Her name is. No. Number two, please. Okay, sorry. I'm Japanese. My parents are from Japan. Okay. En español, ¿qué dijo? Yo soy japonés. Y mis padres son de Japón. Ok. Acuérdese que ese es un gentilicio. Japonesa. Ok. Thank you. Number three. Sonia Esmeralda. Sonia, are you there? Hola. Hello.
Okay. Pues esa, mía, usted por ser la última en la lista les corresponden todas las últimas. Okay, yo lo leo. Okay, do it. He's not from China. Okay, hold on there. ¿Cómo se dice China? China. China. My family is from Vietnam. No sé si tiene algún otro. Vietnam. Okay. My family. Okay, only something small. How do you pronounce this one? Isn't. Ah, y me dijo not. Perdón. Y el Sorry. Apóstrofe me está diciendo otra cosa. He isn't from China. Okay. His family is from Vietnam. My family is from Vietnam. No, not your family. Not your family. Your. No, me. La familia de quién? De él. Entonces, ¿cómo dice aquí? Ah, her. ¿Cómo? Perdón, his family is from Vietnam. Okay, now read it again. Ahora me la lee completa otra vez, por favor. Es que ese del apóstrofe siempre me da problema. Okay. Me dijo, he's not. No. Ahí no está la O. He isn't. Okay, take note. Anote, por favor. Yes. Isn't. Eso sería. Okay, he isn't from China. China, perdón, China word. He is not from China. His family is from Vietnam. Okay, ahora démosle como mayor naturaleza a eso y que diga, he isn't from China. His family is from Vietnam. Okay, do it that way. Hágalo así. He isn't from China. His family is from Vietnam. Okay, very good. Excellent. Bueno, Rosalie apareció. Number 4, Rosalie. Thank you. And you are from Italy. Thank you. Your name is Mario. No, sería. His name is Mario. No, hold on. Revise lo anterior. You are from Italy. Okay. You are from Italy. Mm-hmm. His name is Mario. Take a look at the personal pronoun that I have here. El pronombre personal nos está diciendo cuál es el posesivo que vamos a usar, el adjetivo. Entonces es, if you are from Italy, your name is Mario. Your name is Mario. Okay, my name is Mario. Okay, thank you. Ahora voy a random. Y elijo a quién, a Julia Janet, number 5. Okay, you are, number perdón. Number 5. They are from, they are from Greece. Greece. They are from Greece. Our names are Costas and Kimis. Será our. Their name. Our. Ojo. Our names. Ojo, tengo they. ¿Cuál voy a usar aquí?
Their names. No, 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 me comprendió. Si aquí tengo el pronombre que es they, ¿cuál de estos será el adjetivo posesivo? Their. Ah, ok. Their yeah. Name. Their names are Costas and Kimis. Okay. And the last one, let me see, Brenda. Brenda. Hello, we are English. Our parents are from London. Okay, ahora sin pausa la oración. We are English. Our parents are from London. Ahí tiene que oírse muy bien esto. Our parents, our parents are from London. We are English. Our parents are from London. Okay. How do you say our? Our. Yes. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Let me continue. Okay, try to resolve this conversation. Now complete the dialogue below between two students, Carlo and Aneta. Carlo is a new student. Okay. It's his first day. I'm going to give you like 5 minutes in order to do it. If you want, you can make a screenshot. Si usted quiere, haga un screenshot, por favor, para que pueda trabajarlo ahí en su cuaderno. Si alguien lo hizo, lo envía al grupo, por favor. Okay, thank you, Ingrid. Okay. Let us resolve. And then we are going to compare the answers. Luego vamos a comparar sus respuestas a ver si están iguales.
Did you finish, Maya? Hello, I'm back. Did you finish? Not yet? Hello, hello, hello. Did you finish? I finished, teacher. Okay. I finished. Okay. I finished, teacher. Okay. What about the rest? I'm still waiting. I finished. Okay, Ismael. I finished, teacher. Okay, Marvin.
Okay, Kathy, I'm going to start. What is your name? Continue with the next one. My name is Carlo, and I'm from Italy. Okay, continue, Marvin. And nice to meet you, Carlos. I'm Anita. Welcome to your English class. Okay, continue, Ismael. Who are they? Oh, okay. Continue, let me see. Ingrid, what about you, Ingrid? Number five, Ingrid. Yeah, you are a student. Again? Or are a student. ¿Será our o será? Our, esa palabra, lo siento, no lo podía pronunciar. Our. ¿Será our o será el pronombre? Porque después tengo una forma del be aquí, are student. Entonces aquí. Our. Dear. They. They are a student. Okay. Number six, Diana. Diana, number six. What are your names? What are your names? No. Not my name. Their names. Okay, Erica, number seven. Our. My heart, Paulo and Maria. Okay, ahora revisemos. El que puso al inicio, si dicen names are Pablo and Maria, ¿cuál sería aquí? My. Theirs. Oh. No. Their names are Pablo and Maria. No. Their names are, los nombres de ellos son Pablo y María. Okay, how old is Pablo? I think, okay, Evelyn, number eight. I think Esmeralda, give a hand. I think he's is about 30. Perdón. Okay, I think he's about 30. Okay, and where is Maria from? Veamos, ayúdenos, ¿quién? Natalie. She's from Spain. She's from Spain. Spain. And what about number 10? Hometown is Madrid. Here. Which one? Here. Home. Hair, J-E-R, hair.
Her hometown is Madrid. Okay. And who's that man? Who is that man? Si quiera responder, por favor. He's our English teacher. Okay. And number two? His name is John. Okay. Okay, ahí tenemos, ahí les queda una conversación bien bonita, mire, para que usted pueda hacerla después. Okay, déjeme borrar acá. Okay, I need to make a switch. Necesito hacer un cambio de música. Soy el DJ. Okay, next activity, number three, singular and plural. Okay, este es el material. Dice, look for the mistakes in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. Primero lo que debo de hacer es buscar los errores y luego la voy a reescribir sin los errores. Pero como ustedes ya están así como más despiertos, que alguien me diga cuál es el error y me diga la forma correcta de la oración. Number one. You are going to say, okay, the mistake is this. El error es este. Mistake es error. Mistake. And the right way, y la forma correcta es, okay. Who wants to do it? ¿Quién quiere resolverlo? Mistake is A-N. Okay. And the right way? And the right way is we are marketing managers. And the previous word, how do you say it? Yes. We are marketing managers. Léame la oración, Ana Victoria, otra vez. We are marketing managers. We are marketing managers. Okay, excellent. Okay, number two, who wants to resolve? Somebody else. She aren't Margarita Marroquín. Okay. My state in errands. Okay, the right way, how is it? She is Margarita Marroquín. Okay, perfect. Number three, somebody else, alguien más. Teacher. Okay, do it. Natalia Sarai is the new supervisor. In the correct sentences, Natalia and Sarai are the new supervisor. Okay, y pónganle atención a este ejercicio because you are going to find some similar in the platform. Okay, number four. Who wants to do it? The mistake is R. The correct is my boss is Jorge Sandoval. Okay, my boss is Jorge Sandoval, no R. Number six. No, I'm sorry, number five. Number five. Yep, number five. The new secretary, Aren Laura Miranda. Okay. Is correct. It's the new secretary, Isen Laura Miranda. Okay. Isen. Read it again. There. Okay, the whole sentence. Their secretary is Laura Miranda. Okay. And correct. Isn't Laura Miranda. Okay. I'm going to move a little bit and let us work on exercise number four. Trabajemos el ejercicio número cuatro. Está larguito. Yes, no question and short answer with B. Okay, the instruction says in the following way.
Complete the question using different subject and ask them to a pattern. Complete las preguntas usando diferentes sujetos y haga las preguntas a un compañero. Write his or her answer. Escriba sus respuestas. Ahorita usted se va a enfocar solo en hacer las preguntas. La respuesta la vamos a conseguir después. Usando are, usando is. Son seis. Ok, let me put it in a small way, not that you can see all that. Ok, you got it there. Exercise number four. Ejercicio cuatro. You can find it on page number 18. La pueden encontrar en la página número 18 de su material. Ok. Teacher. Hello. What is the file on the platform? Are you talking about this book? Yes. You can find it there in the platform, but also I send it in the group. Ahí lo puede descargar en la plataforma, pero yo también lo mandé al grupo. Por ahí está. Para poder descargar el libro. Ah, eso quería, sí, pero quería saber en la plataforma en dónde está. Ah. Bueno, creo que la vez anterior le mostré dónde. Déjenme ver ahorita aquí. En lo que... Ah, bueno, hubiésemos hecho algo. Hubiesen tomado una captura para que los demás están trabajando. Y yo le voy mostrando lo que va, a dónde va a encontrarlo. Ahí se los puse de nuevo. Ok. Is that okay? Let me show you where you are going to find it. In the platform. Ahorita le muestro dónde lo va a encontrar, ok. Ahorita, hold on. I got it here. Okay, let me show you. Ya ingresé a mi plataforma. Estando dentro, right here, student manual. This one. Aquí está, donde dice student manual. Ahí descarga el manual. Hola. Okay, teacher. Okay, thank you so much. Okay. Bueno, y hablando de eso, voy a ver las notas de ustedes. A ver si han avanzado o no han avanzado. Let me see here. My goodness. Okay, hold on a second. Ustedes no tienen esta parte. Yo sí la puedo ver. Bueno, veamos, ya Ana Victoria trabajó una parte, Ángel también ha hecho, pero le hace falta. Brenda va en camino, también Carlos. Diana tiene que trabajar más la semana 1, todavía no se me pase a la 2. A hacer 100 puntos acá. Wow, Esmeralda ya terminó. Evelyn va por el 60. Ingrid no ha comenzado, Ismael no. Ya Katy va, Katia ya va en camino, Luis también. Marvin ya está con el 100%. Mayra también, falta Michael. Falta Rosalie. No, Rosalie ya está completa. Sandra también.
Bueno, por ahí están los que ya hicieron sus partes. Ajá. Vale que estaban haciendo el ejercicio, no se fijaron en sus notas. But I show you your grace. Diana? A question, teacher. Okay, tell me. ¿Hasta cuándo tenemos para terminar esto? En teoría, para hacerlo siempre. En teoría tendría que estar terminado el día de mañana a las 8. La semana. Okay. Los que ya fueron trabajando durante la semana se les hace fácil porque hoy solo hicimos un review. La partecita que les hace falta la hacen ahí en cuestión de 5 minutos, lo mucho. Pero si les hace falta todo, wow. Julia, dígame. Teacher, yo he intentado varias veces entrar a la plataforma y nunca he podido entrar. Y la vez pasada quise consultar, pero creo que como solo poco tiempo se conectó la facilitadora que estaba dando las indicaciones. Sí. No he logrado entrar ni una vez. Siempre me dice que me va como a generar a confirmar mi correo, pero nunca pude entrar al final. Nunca he accesado a la plataforma. Ok, no hagamos algo. Sí, hagamos algo. Por favor, en el grupo de WhatsApp, escríbanme ahí. Escríbanme su nombre y escríbanme, tengo problemas para accesar a la plataforma. Todavía no me han resuelto el problema. Y yo lo voy a reenviar por ahí para que les tomen cartas en el asunto porque necesitamos avanzar en eso. Ok, de acuerdo. Ok. Gracias. Ok, welcome. Well, we are so close to finish. I don't know if you already finished. No sé si ya terminó usted. Si todavía tiene dudas. I finished, teacher. Okay. I'm not finished. Not yet? Yes, I'm finished. I finished. Okay. Okay, who wants to read his or her questions? ¿Quién quiere leer sus preguntas? Claro, cada quien ha hecho lo suyo, no van a parecerse. Sería demasiada coincidencia, ¿no? Okay, Katia. ¿Leo seguidas o? Let me see the file. Okay, okay. Permítame un segundo, quiero ir viendo lo que voy leyendo. Yes, what you can do is just to mention the number of the question. Lo que puede hacer es ir nombrando el número de la pregunta. Okay, sí. Okay, number one. Number one, are you a student? Are you a student? Okay. Number two. Is speak English easy? Repeat again. Repita de nuevo. Is speak English easy? It's okay. No. Remember that para que sea más fácil después de cualquier forma de are, is o am, es mejor ponerle un pronombre. Ok. Por ejemplo, yo podría decir, is he your husband or boyfriend? Or is okay. He your boss? Ok, number three. Okay. Are you from Canada? Are you from Canada? Ok, are you from Canada? Ok, number four. I am bored. I'm confundida. I don't know. Okay, repeat again. Oh, it's
Am I warm? Am I? Am I? Am I? Para answer it. Am I warm? Ahí se pronuncia. Am I? Am I? Okay. Am I in my job? ¿Estoy yo en mi trabajo? Okay. Am I? Okay. No. Am I? Okay, okay. Anoten por ahí, por favor. Am I? Okay, number okay. 5. Is he French? Okay, organicémoslo mejor. Is he? He. Uh-huh. ¿Qué French. Más, qué más le podemos poner antes de friend? My friend. Ah, could be my friend, your friend. No. French. Francés, French. Ah, okay. I got you. It is the way that you pronounce. Is he okay. from French? He is from French. Okay. Okay. And the last one, number 6. Number 6. Are you sad? Are you sad? No, I'm not. I'm happy. Because I'm close to finish the class today. I'm going to have free time for tomorrow and Sunday too. Okay. Well, tengo dos manitos ahí. Lo vamos a hacer así en a hurry porque ya el tiempo se nos ha llevado ahí un poco de tiempo. Don Alejandro, le doy 2 y a la siguiente que estaba por ahí, que era quién. Otras 2. Ok, teacher. Ahí está Mayra. Mayra se nos había escondido. No sé qué le pasa a Mayra. Ya le vamos a dar que se relaje y descansa, Mayrita. Tranquila, take it easy. The number 1, are you working? The number 2, is she a beautiful? Organicemos bien esa pregunta. Repeat again. Is she a beautiful? Okay, ahí quítemele A. Ahí no lleva A. Ahí sería, is she beautiful? Ah, okay. Sí, usted no la misma. Is she beautiful? Is she beautiful? A usted solo le están diciendo, mira, salud, este mandó la fulana. Pero usted no la... Por eso es que, that is why you are asking, is she beautiful or not? Ah, si no es, no le va a recibir los saludos. Ah, malito. Okay, teacher. Okay, Mayra. Go ahead, Mayra. Okay. Number 3. Okay. Are you my new neighbor? Okay, are you my new neighbor? Number four, am I a secretary? Okay, repeat again, por favor. Am I a secretary? Am I? Okay, am I? Okay. ¿Por qué? Porque ahí tengo lo que comúnmente nosotros decimos am y después tengo I. Entonces ahí hay un cluster. Mm-hmm. Y entonces digo, am I? Sí, soy yo. Am I? Sí. Ok. Am I? A secretary. Imagínense si alguien le dice, am I your best friend? ¿Qué le está diciendo? Am I your best friend? ¿Qué le pregunta? ¿Eres mi amiga? No. Am I your best friend? Soy tu mejor amiga. Ahí está. Y eso tiene para que usted comience una conversación. Si la respuesta le dice yes, okay, tell me. What happened with you? You look sad. Tell me, what is the problem that you have, okay? Y ahí comienza usted una conversación, fíjese, bien easy.
Bueno, yo quisiera, okay. seguir, yo quisiera seguir hablando con ustedes, but you know the time is over and some of you are going to go to different places to celebrate because we are so close to the weekend. Porque ya mañana es el weekend. Entonces algunos van de party, así es que ya no, ya ahí los están esperando. Let me see. Ahora me quedaría con Carlos Eliasar, 10 minutes at the end of the class in order that he can ask questions related with the topic. Bueno, se nos quedó un materialillo ahí todavía que íbamos a utilizar para hacer el review. Bueno, hemos hecho lo que pudimos hacer. Okay. Bueno, hemos terminado una semana. I'm going to tell you this in Spanish. Lo voy a decir así en español y a colores para que sea más entendible. Después de una semana, después de 5 días, dígame qué le ha parecido el curso. ¿Se siente con deseos, con ánimos? Sí, le vamos a seguir. Necesito oírlos. Ya después de cinco días ya puede dar usted una evaluación. Y como le dije, la primera clase y la segunda, si hay algo que yo pueda mejorar, con gusto lo voy a hacer. Voy despacio con ustedes. Siempre vamos viendo el material y de esa forma vamos caminando. Así es que rapidito ahí, un par de comentarios y vamos hacia adelante. I'm all ears. Ah, así como dijo Buzz Lightyear, hasta el infinito más allá, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ah, el que calla es porque tiene algo ahí. Ajá, no le gustó entonces. Y yo haciendo mi mejor esfuerzo. Esmeralda. Pues a mí se me parece interesante la clase. La verdad que hoy estuve buscando juegos de vocabulario porque sí estoy bastante interesada en aprender mucho más. Perfecto. Se ha ganado algo ahí. Me escribe, por favor, en inbox. Por ahí le voy a regalar algo. Ok, perfecto. Dígame, Evelyn. Pues realmente a mí también me ha parecido muy interesante. Mire, el primer, el segundo día, así como que no lograba entender muy bien. O sea, las clases esas, lunes, martes, yo dije, híjole, ¿qué es esto, verdad? Pero ya estas otras 3 clases, ya como que ya le voy hallando el sazón. Okay, y ahí vamos. Ok. Igual, ahora estaba escuchando en Spotify unos, ¿cómo se llama? Adjetivos posesivos de la clase que vimos el día de ayer. Entonces yo dije, no, hombre, tengo que aprendérmelos. Y ahí vamos. Ok, perfecto, thank you. Y había alguien más que ya bajó la mano, se arrepintió. I don't know what happened there. Yo era teacher. Ah, ahí está Marvin, era sí. Marvin. Ok, Marvin, tell us, Marvin. Pues. La verdad, teacher, que a mí se me dificulta el inglés porque no me gusta en realidad. Ok. Pero no me puedo graduar por el inglés en la universidad. Entonces, okay. Pero lo estoy aprendiendo, pero me estoy esforzando porque ya es segunda vez que estoy en un curso. Y la verdad, le pido de favor que me obligue a participar. Ah, okay. No me voy a enojar si me obliga a participar. Ok, anotado. Sí. Anotado. Porque Marvin Alexander será el primero. Ok, ahí está. Sí. Y vamos todos. De verdad, muy interesante. Y todos vamos a esa graduación, señor. Ok. I guarantee you. Estamos todos invitados. I guarantee you that at the end of this course, you are going to be able to do it. Ahí los espero. Sí, y mira, eso es muy importante. Hoy la mayoría de carreras exigencia del idioma. Antes no, ahora sí. Aprendan, señores. Esto abre puertas, da muchas oportunidades y nos lleva a lugares que nunca pensamos ir. Con eso les digo todo.
En mi caso, sí, teacher, de esto vivo, tengo ya bastante tiempo de hacerlo. Me ha llevado a lugares donde nunca pensé estar. Con eso les digo todo. Ángel. Yo creo que igual que los compañeros, las primeras dos clases sí fueron algo difíciles, ¿sí? Okay. Como usted dijo, de que no quería que nos corriéramos, obviamente no venimos para corrernos, ¿va? Pero yo creo que ha despertado algo de que nosotros, o sea, 2 horas no son suficientes para aprender, ¿verdad? Pero así es la, el método, ¿va?, que tenemos. Sí. Pero yo siento que paso en lapsos a veces que tengo un trabajo que no estoy haciendo algo, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar en TikTok, salen bastantes cosas así de aprender inglés y son bien, son como TikTok, son videos cortos, entonces dan una gran enseñanza. Muchas veces uno usa las redes sociales, ejemplo, TikTok es para perder el tiempo, más que todo. Pero ya cuando uno pone un tema de inglés y eso, hay bastantes maestros que salen ahí explicando y uno va aprendiendo bastante. Entonces creo que en lo personal a mí me despertó eso, ¿verdad? Buscar una red social que es de ocio para buscar algo productivo. Entonces ahí vamos aprendiendo poco a poco. Ok, cada uno de ustedes debe de buscar su motivación, lo que más le gusta, pero que vaya referente al idioma. Y eso es sumamente importante. Bueno, cerramos con Katia. Sí, bueno, quizás ya compartiendo todas las opiniones de mis compañeros y todo. A mí igual mi mamá me obligó a aprender un idioma y yo no quise que fuera inglés. Entonces aprendí otro idioma. Okay. Al momento en que llegué a ver este otro idioma, me doy cuenta que la base es inglés. Entonces me quedé así como que no voy a aprender aquel porque no tengo la base de inglés. Y cuando empecé clases de inglés, yo tuve un profesor que quizá fue, no sé si llamarlo mal profesor, porque era de, si uno decía mal las cosas, empezaba y decía, no, no es así. Y entonces a mí me quedó como el temor de decir algo y decirlo mal. Entonces, siempre que yo trato de participar lo más que pueda, porque todavía tengo aquel temor de decir no, y si lo digo mal, o sea, no sé. Pero las clases han sido muy entretenidas y en realidad ustedes súper. La facilidad que tiene uno para comunicarse con ustedes, es decir, no, es así y tal. O sea, quizás se me va quitando un poquito el miedo, pero sí todavía tengo como el temor de hablar. Hey, así les dije desde el inicio, todos tienen la misma oportunidad. Yo sé que en el grupo siempre van a haber 2 que 3 así como más tímidos, pero esa timidez aquí hay que dejarla. Aquí nos toca participar. Y el que más habla es el que más aprende, señores. El que más participa es el que más va a aprender. El que menos habla, ese va a ir aprendiendo, pero más lento. Y algo importante, y se lo digo así en español, como dijo el compañero, 2 horas no son suficientes, pero el resto lo va a poner usted en un auto-teaching. Se debe de convertir en autodidacta. Usted va a buscar otras herramientas que van a ir acompañando el proceso que nosotros vamos haciendo para que juntos salgamos adelante. Y yo le aseguro que ya después de los módulos, que de todos los niveles, usted va a tener un buen nivel de inglés y usted va a tener mayores oportunidades. A veces el tiempo es el que no nos da ya para más. Le aseguro y le garantizo que, por ejemplo, yo terminando esta clase, yo tengo que preparar algo para mañana ya, porque también tengo que preparar otra clase para la universidad. Entonces, yo no tengo un tiempo de ocio, tiempo libre, pues. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando que hoy hay oportunidades de poder hacerlo. Posiblemente más allá, pues ya no haya chance, entonces hay que aprovechar hoy, es hoy. Eso así es. Así es que adelante, le felicito porque en los días que tenemos, bueno, solo hoy tengo ahí como unas inasistencias, pero en los días anteriores no.
motivarles a seguir adelante. Todo es difícil al principio. Les aseguro que ya la otra semana van a entender más. Y cuando ya terminemos este módulo, ustedes van a decir, oh sí, vean, vamos hacia adelante. Y eso es lo importante. Bueno, ya no les quito más tiempo. Tienen que ir a hacer otras actividades. Solo voy a pasar la lista a Ana Victoria. Ana Victoria. Present, teacher. Ok. Andrés. Present, teacher. Ángel. Present, teacher. Brenda. Present, teacher. Good night. Ok, good night. Carlos. Present. Diana. Present, teacher. Ok, Erika. Present. Evelyn. Present, teacher. Ingrid. Present, teacher. Ok, Ismael. Present. José Alejandro. Present, teacher. Julia. Present, teacher. Katia. Present, teacher. Luis. Luis Armando no se presentó hoy. No, ok. Primera falla. Marvin. Present, teacher. Mayra. Present, teacher. Michael. Michael. Hoy no había Michael. Rosalí. Present. Sandra. Present, teacher. Sonia. Present, teacher. Okay, thank you. Me quedaría entonces con Carlos Eliasa. Okay, thank you very much. Enjoy your weekend. And I hope to see you next Monday. Take care. Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you Monday. Good night. Good night. Good night. Hello. Okay, Carlos. I don't know if you have any question about any topic that we have already started. Yo, pues, quiero ver, yo tengo unas pequeñas dudas. Okay, okay. Pero, más que todo, cuando, no, o sea, no, no son muy, o sea, así, con gran explicación, porque, o sea, cuando tengo una duda, es como que la anoto y investigo así por mi propia cuenta. Pero, igual hay algunas cosas como que me confunden, como por ejemplo, yo le quería preguntar, esta semana fue, no recuerdo si fue martes o miércoles, de que, por ejemplo, cuando si yo le hago una pregunta, así como, como usted es mi amigo, obviamente en inglés, are you my best, my friend? Yo quería, porque yo sabía que se podía responder con yes, it is. Pero por lo menos en algunas preguntas que estamos haciendo aquí en las clases, yo para no como argumentar la respuesta, para hacerla muy larga, yo respondería así como yes it is, pero no sé en realidad cómo se ocupa eso, el it is. Porque creo que es una duda que sí la tengo. Okay, hacer, okay. Por ejemplo, usted pregunta y dice, it is raining. It is raining. Yes, it is. Yes, it is. I see. ¿Sí? Okay. Generalmente ya mencioné yo que vamos a usar el it para animales y cosas. ¿Sí? Entonces, si me estoy refiriendo a algo que sea un animal o una cosa, entonces yo puedo dar la respuesta, yes, it is, or no, it isn't. Ok, sí, porque a mí me habían enseñado, porque ya antes estuve en unas clases igual.
Sí. Inglés, y eso me dijeron de que sí se podía responder con yes it is para no argumentar mucho la respuesta. Sí, pero eso dependería del contexto de la pregunta. Y quiero ver, creo que tenía otra duda. Esta solo es una duda, pero de pronunciación. Okay. Porque cuando en el día de hoy, cuando nos preguntaron cuál era nuestro puesto en la compañía, o sea, en el trabajo, ¿sí? Yo quise decir que era técnico electricista, pero entonces yo lo que mi respuesta fue Technic Electric. Y una compañera que yo veo que puede, o sea, que puede bastante, ella dijo. Electrician. No pronunció. Ajá, exacto. Electrician. Technician es lo correcto. Ok. Ah, bueno, pues por las dudas de hoy, creo que solo es eso lo que tenía un poco. Perfecto. Sí, cuando tenga alguna duda así y que cree que se le va a olvidar, o la nota o me la envía en el grupo, me puede escribir inbox y yo le contesto ahí. Sí, la verdad que noto bastante, que tengo un gran desorden. Sí, pero sí, usted entiende cómo lo ordena ahí, cómo lo tiene y así es su forma. Sí. Ok. Pero sí, bueno, como le digo, cuando tengo una duda la anoto y después investigo con mi propia cuenta, pero por lo menos desde ahora ya aclaré lo que tenía. Igual, gracias a usted. Pero okay. Creo que sí, solo sería eso. Ok, thank you very much for your time and I hope to see you the next week. Good night. Gracias. Good night. Okay, bye.